El expresidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva saludó en la noche del jueves a sus simpatizantes a través de una ventana de la sede del sindicato metalúrgico en el cordón industrial de Sao Paulo. El líder de la izquierda brasileña acudió a ese lugar luego que el juez Sergio Moro emitió una orden de arresto en su contra. Cientos de personas habían acudido al llamado del Partido de los Trabajadores a una movilización general contra la detención. El pueblo saldrá a las calles, el pueblo no va a dejar que se lo lleven de aquí. Aquí es su casa, nadie lo sacará de aquí. No será tan fácil como quieren. Según la orden judicial, Lula tiene tiempo de entregarse a las autoridades hasta este viernes a las 17 horas locales. El expresidente fue condenado en enero en segunda instancia a 12 años y un mes de prisión por corrupción pasiva y lavado de dinero tras recibir un apartamento de lujo de una constructora involucrada en el caso Petrobras. El miércoles el Supremo Tribunal Federal rechazó un recurso de Lula con el que pretendía seguir apelando la condena en libertad. El exmandatario está además imputado en otros 6 procesos judiciales. Él niega todas las acusaciones y las considera parte de un complot de las élites para que no pueda volver al poder en las elecciones de octubre próximo.